Hola a todos. Hoy vamos a hablar de la narrativa española decimonónica. ¿En qué contexto nace? ¿Cuáles son las características de la novela realista? ¿Qué escribieron Galdós, Clarín y otros narradores españoles? Y además echaremos un vistazo a la producción de otros narradores de la Europa de la época. Las revoluciones europeas de 1848 supusieron la ruptura entre burguesía y proletariado. En España, el triunfo de la burguesía no se produjo hasta mediados del XIX, debido al retraso del proceso de industrialización. Las ciudades crecieron, reflejando la separación entre clases acomodadas y sectores desfavorecidos. Esto inspira al realismo, que satisface la demanda de historias burguesas, y al naturalismo, que muestra las pésimas condiciones de la clase trabajadora mediante una profunda crítica social. En 1848 aparece el Manifiesto Comunista, en 1859 se publica El origen de las especies y el positivismo era la corriente filosófica de la época. El realismo nace en la primera mitad del XIX, cuando aún pervivía el romanticismo. Llega tarde a España y se manifiesta sobre todo en la novela, que refleja los pensamientos y costumbres de la clase media. El naturalismo se desarrolla a partir del realismo e influido por las corrientes científicas de la época. En los textos se exponen con detalle todo tipo de realidades marginales. En España, la ideología naturalista no arraigó, excepto en el empleo de algunas técnicas narrativas. Aquí lo difundió Emilia Pardo Bazán. Como hemos comentado, el género literario más cultivado fue la novela, que se caracterizó por los rasgos que están en pantalla. La ideología que emana de dichas novelas es racionalista y objetivista. Los escritores pretenden que la realidad que aparece en sus textos sea creíble. Las acciones, los personajes, las costumbres y los ambientes pertenecen a la realidad coetánea tanto del escritor como de sus lectores. El narrador controla todo lo que sucede, sucedió y sucederá en el relato. A menudo revela incluso sus opiniones sobre lo que ocurre. Los textos presentan a individuos complejos que modifican su personalidad con el paso del tiempo y con las dificultades a las que se enfrentan. Hablan según su clase social y nivel cultural. El tiempo de la novela suele transcurrir linealmente. Los lugares son descritos con todo lujo de detalles. El estilo indirecto libre es una técnica que los novelistas realistas españoles adoptaron del naturalismo. Consiste en mezclar, sin indicarlo, los pensamientos y las palabras de los personajes en el discurso del narrador omnisciente. Los temas son la lucha por la vida, la formación del carácter, el adulterio, la hipocresía moral, los problemas familiares, el dinero, el conflicto entre clases sociales, la posición social, etc. Benito Pérez Galdós escribió obras de teatro que tuvieron bastante éxito, aunque su prestigio lo logró con sus numerosas novelas. Los episodios nacionales son casi 50 novelas cortas agrupadas en 5 series. Son la historia del siglo XIX español, desde la Guerra de la Independencia hasta la restauración de la monarquía borbónica. Sus primeras novelas descubren el ideario político de Galdós. Destaca entre ellas Doña Perfecta. Con el tiempo, hay un cambio en los argumentos y en las técnicas narrativas. Ahora se refleja imparcialmente la vida en la ciudad y las diferentes clases sociales que la habitan.
Los personajes son más complejos psicológicamente e incorpora el monólogo interior y el estilo indirecto libre. Destacan Miau y Fortunata y Jacinta. En Fortunata y Jacinta se cuestiona la moralidad de la burguesía madrileña, pues se presenta el conflicto entre los instintos naturales y las presiones sociales. Finalmente, el tono narrativo de Galdós se hace más espiritual y aparecen valores como la caridad y el amor. Los protagonistas son humildes. Ejemplo, Misericordia. Leopoldo Alas Clarín compuso multitud de artículos periodísticos, numerosas críticas literarias, gran cantidad de cuentos, pero tan solo dos novelas: Su único hijo y La regenta. La regenta retrata la sociedad provinciana de Vetusta, trasunto de Oviedo, lugar superficial donde reina la doble moral y la hipocresía religiosa. El adulterio provoca un grave problema de conciencia a la protagonista, Ana Ozores, que es la regenta. En la obra aparece un triángulo amoroso especial, porque en él no se encuentra el marido, don Víctor Quintanar. Ana está casada con un hombre mayor que la trata como una niña, sufre porque no es madre y porque perdió a la suya en su infancia. Don Fermín de Paz, el magistral, es un hombre sin vocación religiosa, ambicioso y vengativo. Y Álvaro Mesía consigue los favores de Ana, aunque no sabe lo que es amar. Los cuentos de Clarín son o críticos y burlescos o manifiestan una gran sensibilidad hacia los desfavorecidos. El más conocido es Adiós Cordera, que trata de las pérdidas sentimentales de dos hermanos que viven en la zona rural asturiana. Otros narradores realistas españoles son Juan Valera, cuyo objetivo era crear relatos bellos estéticamente más que reflejar la sociedad del momento. Su mejor obra es Pepita Jiménez. Vicente Blasco Ibáñez retrató la vida de las distintas clases sociales en sus novelas regionales, ambientadas en Valencia. Ejemplos de ellos son Arroz y Tartana, La Barraca y Cañas y Barro. Emilia Pardo Bazán adopta técnicas narrativas del naturalismo, no su determinismo radical debido a sus creencias religiosas. Sus dos principales novelas son Los Pazos de Ulloa y La Madre Naturaleza. Y en la Europa del XIX también se escribieron novelas bellísimas. En Francia, Rojo y Negro de Stendhal y Madame Bovary de Flaubert. En Inglaterra, David Copperfield y Oliver Twist de Dickens y Sentido y Sensibilidad y Orgullo y Prejuicio de Jane Austen. Y en Rusia, Crimen y Castigo de Dostoyevsky y Guerra y Paz y Ana Karenina de Tolstói. En definitiva, en el siglo XIX, tanto en España como en el resto de Europa, la novela alcanza unos niveles máximos de calidad artística, siguiendo las pautas realistas y naturalistas. Muchas gracias y hasta el próximo vídeo.